Hablar ahora con Guillermo Cesurac, el Búfalo, técnico de excursionistas, y queremos hablar de ver cómo está Excursio y cómo está la primera C en general. Sabemos y estamos hace rato hablando con muchos chicos del ascenso, porque me parece que es los que más lo van a sufrir, lo sabemos que es los que van a sufrir, y me parece además que en esta pelea gremio, AFA y demás, son los más débiles y los que más desprotegidos están, y no está bueno, y por lo menos nosotros lo que hacemos es que ellos se puedan hacer escuchar, no solamente lo de primera, por más que nosotros transmitimos a la primera, sino queremos que todos puedan hablar aquí. Así que bueno, te saludo, Guillermo, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Nada, puntualmente agradecerte porque obviamente para nosotros es muy importante poder expresar lo que sentimos. Creo que, como vos dijiste, quizás estamos en un grupo débil a nivel fuerza, pero bueno, creo que cada vez las cosas se están haciendo sentir un poco más. Creo que la AFA está haciendo algo un poquito más global y pensando en un todo, no solo en el ascenso, sino en el femenino y los demás deportes que dependen de ellos. Y eso es importante para nosotros. Claro, mirá, recién Martín Castilla, uno de nuestros compañeros, decía que JJ Urquiza ya arregló con algunos recortes, pero por su cuenta, solo, porque cada club para mí es distinto, cada historia. Recién Riestra también me informan que hicieron lo mismo, lo dijo Gustavo Benítez, su capitán, en redes sociales. A mí el tema me da la sensación, y yo lo vengo repitiendo en el programa hace mucho, de la semana pasada, que lo más bravo de esta historia es que el gremio tiene una amplitud salarial tan grande que querer hacer algo global es hasta torpe desde mi punto de vista. ¿Sí? Después puede venir Marchi y decirme, vos tan loco, esto es así, 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 y no sabes nada. Está bien, yo por lo poco que entiendo o lo mucho que entiendo, todos juntos es muy difícil, porque es distinta la realidad de River a la realidad de Patronato, pero es muy distinta la realidad de excursionistas a la realidad de Estudiantes Río Cuarto, por dos del ascenso, te digo, ¿no? Sí, totalmente. Por eso nosotros desde nuestro lado necesitamos obviamente el apoyo puntual de agremiados para que pueda tratar de no dejar sin trabajo a tantos jugadores. Nosotros dependemos mucho de ellos y hoy es el momento que tienen que actuar, me parece a mí. Había una propuesta, yo lo escuché en este canal, si no me equivoco, a Tobillino ayer o anteayer, que había una propuesta ya de arranque hace 20 días. Entonces, eso es lo que también los chicos en un momento dicen, ¿cómo? Nosotros nunca nos llegó. Porque no solo es qué pasa de acá hasta junio, ¿qué pasa después de junio? Nosotros necesitamos, a ver, Excursionista es un club que está al día. Los dirigentes hicieron el esfuerzo enorme de ir, depositar la cuenta, mandársela, transferirse, usar las motos para llevar la plata, firmar los recibos. Mirá. Nada, han hecho malabares, y eso es rescatable. Y de todos los clubes de ascenso, bueno, tampoco los clubes están tan mal, hay clubes que deben tener algún que otro mes atrasado. Pero el esfuerzo se hace, por eso me parece que hay que ser coherentes en estos momentos de déficit, de problema mundial, y bueno, y tienen que aparecer. Hoy los gremios son los que tienen que poner el pecho a esta situación, sabiendo que hay una propuesta de AFA de colaborar, hay que sumarse y tienen que colaborar, tenemos que estar todos con la oportunidad. Estamos hablando aproximadamente de 3.000 jugadores que en junio pueden quedarse libres. Obviamente el jugador de primera no va a tener el mismo problema que nosotros, pero ni hablar, nosotros lo tenemos hoy. Yo tengo jugadores que me llaman realmente con problemas y serios de alimentación, de pagos, de a ver, nosotros puntualmente entendemos que tiene que haber un recorte, me parece algo lógico, en todos los rubros está pasando. No tenemos el gasto puntual de tener que ir hasta el club, entrenamos todos los días, yo tengo entre 29 y 32 jugadores que siempre hay, no menos que eso, los pibes no quisieron dejar de entrenar. Entonces la verdad que sí, el esfuerzo tiene que salir de todos lados. Y Guillermo, ¿cómo ves ahora con esta situación que vos bien explicás de, bueno, hay que dialogar, hay que tratar de llegar a un acuerdo? ¿Qué vas viendo? ¿Para qué lado va? Porque las distintas reuniones que tienen los futbolistas, viste, recién hablamos con Urribarri, que está en Patronato, y él mismo decía, la verdad que algunas cosas no nos gustan de cómo la arreglaron, pero no sabemos hasta dónde escucharon al gremio y no, porque a veces la comunicación no está fluida y entonces queremos saber a ver qué pasó y capaz que sentarnos con la AFA nosotros mismos. O sea, ¿qué vas viendo como solución?
Sí, puntualmente es eso. A ver, porque nosotros de este lado también están, viste que nos falta que los jugadores de primera no dan bola. Y yo no creo que sea así. Yo no creo que ellos sepan mucho lo que nos pasa a nosotros. Porque la verdad que, a ver, cada uno está metido en su historia, en su campeonato, en su mundo. Y la verdad que yo no sé si ellos saben también lo que nos pasa a nosotros. Pero yo creo que en estas cosas hay que unificarse, hay que hacerse fuerte. Porque cada vez que pasó algo arriba, nosotros solidarizamos siempre con el club de primera cuando me tocó ser jugador. Y hoy que estoy del lado de conductor, pero digo, a ver, puntualmente, hay que buscar la forma del diálogo. Lo mejor es el diálogo. Si Marchi no se quiere sentar con la AFA, nos sentaremos nosotros, o los jugadores. Nosotros tenemos que solucionar esto. Nosotros necesitamos, sí o sí, tener una extensión de contrato, pago de la forma que el club pueda pagar. Y cuando la pelota ruede, después vos me decís descenso, eso, todo eso se habla después. Hoy tenés que hablar de que puntualmente, dentro de un mes y medio, 2 meses, y pasa enseguida y nos cuesta el día a día terrible, nos quedamos sin trabajo. Entonces, ahí necesitamos tener esa extensión. Y después sí, hablemos el descenso, hablemos del campeonato, de lo que se sigue, del 2020, del 2021. Eso está bien. Obviamente, siempre que la salud lo permita y obviamente nuestro presidente diga que se puede empezar a jugar al fútbol y otra vez a entrenar. Pero digo, puntualmente hoy es eso, tener el respaldo en este momento tan crítico, que es mundial, tener el respaldo de agremiados y obviamente en conjunto con AFA para que nosotros podamos tener esa extensión de contrato. Y después, como decimos, cada club buscará los números, porque yo no que voy a pretender que si yo gano tanto y Gallardo gane lo mismo. Gallardo tendrá su arreglo, es lógico, pero está claro y lo merece. Y nosotros estamos en el barrio y merecemos lo que merecemos, pero también lo merecemos. Necesitamos tener esa continuidad laboral. Sí, a ver, yo mientras te escuchaba también pensaba, ¿no? Porque es muy diferente la realidad de todos, pero en cierta forma hacen lo mismo. Sí, por más que sean en distintas categorías y sea se generen distintas cosas, porque es lógico que River y Excursionistas son distintos. Pero en cuanto al juego, que juegan a lo mismo, la situación es esta. Vos recién decías, siempre estamos hablando de cuando vuelva, cuando todo se solucione. Está claro que la salud es lo más importante, está claro, porque hasta el mismo Chiqui Tapia el lunes habló con nosotros y nos dijo: nosotros no hacemos ningún movimiento hasta que el gobierno nos dé el ok para jugar. No vamos a pedir nada. Si el gobierno da el ok, empezamos. Si no, no empezamos. O sea que la salud, desde ese lado, la AFA lo respalda. No hay ningún inconveniente. Pero hay que tener plan A, B y C, porque si ponele que todo se va mejorando, y ojalá, ojalá que mejore, Guillermo, esto, que de repente se controle todo, que alguien invente la vacuna de un día para el otro, que hagan magia, no sé, lo que sea. Tienen que tener plan A y plan B y plan C. Y para eso tienen que hablar y reunirse. Si no hablan y no se reúnen, si uno no bajan un poquito las pretensiones y entienden que todo global es muy difícil hacerlo porque cada club tiene su historia. Porque yo entiendo, por ejemplo, hoy Huracán tiró un bombazo, no sé si te enteraste, diciéndole: mire, muchacho, no le podemos pagar y el que no le guste lo dejamos libre. No puedes tratarlo igual a Huracán que a Patronato, digo en primera, que nos acaba de decir Uribarri que están perfectos. Y te debe pasar lo mismo a vos, Excursionista está al día. Capaz que otro club no está al día porque hicieron mal las cosas o porque no le dan los números. Y es injusto que vos le vayas a decir Excursionista o todos o nada, ¿me explico? No, totalmente. Por eso a lo que vamos es algo claro, muchachos. Nosotros tenemos un gremio. Hay dos gremios, el gremio de los técnicos y el gremio de los jugadores, que nos avala. Ellos son los que nos tienen que responder. Si no están para respondernos, que den un paso al costado y nos sentamos directamente nosotros con AFA. Si AFA quiere darnos esa extensión de contrato, porque lo dijeron, salió. Entonces, a ver, no Sí. discutemos, no discutamos No, lo que puede mirá, lo pasar dijo, después. no solamente lo dijo Tobillino acá, sino lo dijo el día anterior Nicolás Russo con nosotros también. Así que o se pusieron de acuerdo para mentir, o los dos dijeron lo mismo. Y la verdad que no creo que los dos hayan mentido al aire y me lo dijeron los dos a mí, así que sé exactamente qué me dijeron. Los dos contaron que la propuesta que hizo desde AFA, sí global, a todos los contratos que se terminan hasta el 30 de junio, hacer una reducción por una cuestión lógica y extenderlo hasta diciembre, y si en el medio volvía al fútbol, volver al contrato original porque se volvía a generar dinero, ¿no?
Exactamente, a ver, porque si no realmente parece como que todo lo que la gente de afuera dice que no sirve para nada, no es lo mismo, claramente, y yo sí me siento que valgo una persona, igual que cualquier persona de primera división, y los jugadores míos son lo más importante que tengo yo, como para será para Russo los de Boca, para mí son lo más importante, y estos pibes la están sufriendo y necesitan, y nosotros vamos a poner el pecho y vamos a pelear lo que tengamos que pelear, porque realmente nos consideramos que valemos uno igual que todos. A ver, un pibe de ascenso que no tenga para comer es tan importante, obviamente, como uno de arriba que de repente no tenga para un remedio. A ver, vamos todos a la misma, estamos todos en la misma bolsa. Entonces parece ser que lo más difícil que arreglar es lo de arriba. No, flaco, que se arreglen todo y que se acomoden todo. Nosotros necesitamos que la pelota, cuando vuelva a rodar, todos tener nuestro contrato y todos estar respaldados porque es nuestra fuente laboral. Nosotros nos dedicamos a esto. Algunos ganan menos, poco, pero nosotros nos dedicamos. Y la cantidad de horas son iguales, son las mismas. A mí me tocaba ir hasta Berazategui, como jugador me tocaba ir hasta La Ferré, 2 horas de viaje, 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta. Nada, le hemos peleado toda la vida. Entonces me parece que necesitamos sí o sí, porque realmente me sumo a la lucha de los jugadores porque también nos perjudica a todos. La precarización laboral perjudica a todos. Esto no es hoy, esto es hoy y después mañana, a ver, si nosotros desaparecemos, no hay los descensos, no hay. Y bueno, el presidente me va a decir, Guille, te quiero mucho, pero deja que dirija, tengo al utilero que de paso lo ayuda al ayudante, dirige la práctica total, va llevándola, y no me parece que sea así. Tenemos que valorarnos, tenemos un recorrido. Y tenemos familias atrás, ni ir a hablar, ¿no? 3.000. Yo cuando te hablo de 3.000 te hablo solamente A, B, C, Nacional B, el Federal A, Federal B. Acá estamos sufriendo todo el fútbol argentino, las mujeres, estamos sufriendo todos. Entonces me parece que estaría bueno que la solidaridad de primera, la solidaridad del gremio, que en verdad no es quieras o no, ellos nos representan a nosotros, jugadores, técnicos, bueno, que pongan el pecho en este momento, viejo. Uh-huh. Y Guillermo, ¿cómo están en sí puntualmente tus jugadores? ¿Cómo la van llevando en general? La verdad que, mirá, te soy sincero, yo le ofrecí un par de veces, chico, entrenar un poquito menos, yo sé que no, porque no, y están para adelante, el psicólogo se mete con nosotros todos los días, la verdad que tenemos al kinesiólogo, tenemos al cuerpo técnico, vamos todo el tiempo, los profes preparando el laburo, Seba, Martín, el otro, preparan los Zoom, hacemos 3 reuniones todas las mañanas, 2 reuniones de entrenamiento, la tercera reunión empezamos con una charlita, vamos tomando mate, mirándonos, cada uno con su mate en su casa, y después terminan hablando un poco ellos con el psicólogo, nos vamos empujando, creemos, nosotros entendemos que esto, a ver, va a pasar, luchamos como todos, nos quedamos en casa, no salimos, peleamos el día a día y nosotros nos vemos en julio yendo a entrenar y en agosto, septiembre empieza el campeonato. Si los tiempos, como vienen los tiempos en Europa, uno va mirando, si no es que es antes, porque como decís vos, sale la vacuna de una vez por todas, lo que sea. Pero nosotros entendemos que esto va a pasar y esto va a seguir. Y nosotros estamos en la lucha, estamos segundo en el torneo y estamos ilusionados. Pero puntualmente lo que queremos es que todos vuelvan a tener la oportunidad de trabajar y seguir trabajando hasta diciembre, que es lo que quiere el común denominador de los jugadores. No me parece que hoy sea momento de andar litigando, de mandar carta de documento a los clubes, eso me parece. No, en estos momentos tenemos que ser solidarios todos. A ver, me manda la cuota, mi hijo juega en Acasuso, me manda hoy el mensaje, chico, el coordinador, los que puedan pagar la cuota, paguen, los que puedan pagar un poquito menos, mandan una, ellos hacen Zoom todos los días, le mandan los entrenamientos, lo que puedan pagar. Una cosa de solidaridad, esto sí, bueno. Y si yo tengo la oportunidad, le voy a pagar la cuota entera, porque así tiene que ser. Entonces, me parece que es así. Esto es una rueda. Por eso no entiendo. Nosotros tenemos que sentarnos con la AFA, gremiados, jugadores, tenis. Ya está, es tan simple como eso. ¿Qué estamos esperando? Mirá, lo que yo me encontré, Guillermo, no sé si ustedes hablarán entre ustedes también bastante. No hay uno que no piense lo que estás pensando vos. ¿Sí? Ni ningún futbolista que los que yo hablé, que estoy hablando con varios, porque hoy hablamos incluso con el capitán de Sarmiento, viste que a los chicos de Sarmiento los dejan a todos libres, porque y Yamil nos decía hoy, nosotros lo entendemos, el presidente, no tiene de dónde sacar, no hay más, no tiene más. Si viene de otra forma se puede arreglar, genial, pero por ahora no tienen más. O sea, todos van entendiendo que el diálogo es la situación, es la solución.
Así que me parece que si ustedes están así de acuerdo a poquito, me parece que esto se puede ir solucionando. Ojalá se dé. Y bueno, queríamos escuchar tu voz también como uno de los referentes del ascenso. Vamos a seguir hablando la semana que viene con muchos de ustedes. La idea es que por más que ustedes que muchos se queden sin trabajo y muchos no, bueno, que se sepa el problema y que ojalá se solucione, ¿sí? Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad y como dijiste, pero no va a pasar, porque yo creo que tiene que ustedes, gracias a ustedes, gracias a los medios, esto no va a pasar y nosotros vamos a poder pelear por lo nuestro, porque tenemos a una de las cosas más importantes, que es la AFA, que quiere. Después, si el gremio no quiere, nos iremos a sentar nosotros solos. Es así de simple. Esto ya no da para más. Necesitamos sí o sí tener la continuidad. Gracias y bueno, ojalá que la gente no se olvide el ascenso y que se acuerden que somos parte del fútbol mundial, porque en todos lados, y sin nosotros no puede seguir todo. Gracias. Abrazo grande, Guillermo.